¿El mejor Final Fantasy, Sergio? No sé si sea el mejor, pero sí uno de los más irreverentes, esa es la ¿Más le palabra. vale ser el mejor Final Fantasy o no, Folky? Sí, más si trae pantalón Wrangler, ¿no? Según yo. Trae pantalón velo. Ah, ¿sí es de marca? No, no, no. No, nomás trae pantalón. Es botota, es Trae bota puteada, ¿no? Bota puteada, trae Ahora, ahí. Sergio, ¿no has hablado de otra cosa? De lo perro que Que está no es Final lo chingón que 16. está Final. Final Fantasy 16 es una gran sorpresa de este 2023. Ándale, Bienvenidos güey. a este gameplay donde no va a haber spoiler de historia. Ah. Para este momento ya salieron las reseñas, entonces, Ya lo vieron. seguramente ya vieron parte de. Aquí tenemos a Clive, güey, en el escondite donde vive con todos sus amigos. ¿Cómo se apellida, güey? Se apellida Clive Rosfield del Valle. Se apellida. Ah, Arispe, Arispe. Nomás es Rosfield, nomás es Rosfield. Pero estaría chido que fuera del Valle porque así hubiera mucha relación. Estaría como chido, estaría Campo chido. De Rosas del Oye, Valle. Lo tenemos full en español latino. Uf. Sorpresa, ¿verdad, Tierra? Está bastante bien el doblaje. Doblaje. Después de eso yo pondría japonés. Órale. Y después yo pondría inglés. ¿No se molestaron no, ahí hijo. Los de castellano? Sí, se molestaron. Se molestaron, ¿no? Los españoles. Aquí está Goods. Ya nos tocaba uno. Amigos, uno. España, que Goods uno. Habla todo así como. Hola, amigo. ¿Qué ves? Ah, ya vi, chico. Ya ¿Cómo vi. Se llamaba el que decía Pepe Grillo? ¿Cómo? Había uno que era gigante. Grillo. Se parece. Grillo. Sí, sí parece al que dice Grillo. Ahora, seguramente Grillo. Ustedes, si jugaron el demo, llegaron a un punto donde son el escondite. Más adelante en la historia cambias de escondite. Ahora, básicamente se encuentra lo mismo. Está aquí. O sea, ¿ese es el hideout? Este es el hideout. Está aquí Don Herrero. Que es con. Fue el que hace rato me preguntaba: ¿puedes craftear cosas? Ah, sí. No, todos son guapillos en Fight. Todos son guapillos, sí, pues, y todos sí. Hablan así como: mira, aquí ya te podemos craftear esta espada. Que pues nada más la vamos a pues hacer. Como todo sí. Final, ¿no? Que necesitas ahí hacer quest para sacar materiales de. Sí, ¿es aquí es cierto lo vas que ahí cromas la espada? Ahorita sí. Yo ando buscando para hacer esta, la Götterdämmerung. Götterdämmerung. Me maman, me que maman. Es como la más poderosa. También puedes hacer cinturoncito. ¿Hay cambio estético? El único era? Cambio estético que se ve es en la espada. Ah, ok, la espada. Entonces, mira, nos vamos acá a. Mira, está el mapita, o ahorita sea, lo vamos. El mapa. Pues, la tiene God, mucho, la God. Tiene, es muy God, está muy Game of Thrones. Tiene muchos lugares. Acá el diario que te dice las misiones. Que traes de pociones, atributos. Ahora, ya lo hemos dicho varias veces. No es exactamente ya un RPG por turnos, más bien es un. Este es más action que RPG. Es un Devil May Cry con roleplay. Se dice que es el final menos final. Estos stats, obviamente, va subiendo. Según yo, es un mero adorno cuando subes de nivel. Claro. Pero pues te da unos stats, ¿no? Tienes acá también el equipo que traes puesto y los icons que traes sí. Activados, ¿no? También así, nada más para complementar lo que decía Folky del Final menos Final, al mismo tiempo también tiene muchísimos guiños que lo hacen todo ah, un sí. Final Fantasy. Sí, ¿no? en el lore. Estilo. Ah, en el lore y en el estilo. Mira, aquí el arma sí cambia. La aquí arma. Traemos la Ragnarok, si le pones la Masamune. Ay, no, eso es de Chrono Trigger, güey. Es la, pues es crono, es la mítica de todos los juegos, o sea, ¿no? Todas estas, sí. si las ven, pues son nombres muy puro familiares nórdico. De Final Fantasy. Puedes cambiar de icons, yo ahorita traigo Fénix. Que los icons son, como si los, ustedes lo vieron en la reseña, summons. Pues son como los summons, ¿no? Acá más que summon es como un poder que adquieres. Un perk. Y te da ciertas habilidades y ciertos poderes. O sea, por ejemplo, aquí está Fénix, ¿no? Entonces, pues me puedo poner a Garuda, Ramut, Titán, Bahamut o Shiva. Cada uno, por ejemplo, con Fénix tienes como un dash. Con Odín tienes una espada, ahí te la pone del lado derecho. Mira, reemplaza el arma actual de Clive con la espada de Odín. Con Titán tienes un bloqueo con el que puedes hacer ciertos counters. Entonces, cada icon tiene una habilidad en particular. Y luego están los poderes. Por ejemplo, aquí le puse dos de Fénix, pero puedo mezclar, güey. O sea, yo con. Si, aunque traiga Odín acá, le puedo poner poderes de Shiva, güey. Entonces pones. Sí, el azulito ese que traías, ¿no? Entonces, aunque traiga Odín en el icon, puedo ponerle poderes de. Pero con los perks de Odín. Exacto, exacto. Y acá traigo Titán, lo traigo con uno de Titán y uno de Bahamut. Esto altera, no altera, pero más bien cambia mucho la forma en la que vas a jugar, ¿no? O sea, cómo quieres jugar. Tienes todo esto, no hay árboles de habilidades. Por ejemplo, a diferencia de Final 15 tiene un árbol de habilidades larguísimo. Strangers of Paradise, que también va con este corte como de Action RPG. Tiene mucho más stats y que tienes que llegar a cierto nivel y ciertas armas sirven para cierto ¿Y entonces job. ¿Qué son? ¿Cómo se estos abren son estos? Como los poderes que tienes habilitados para los icons, güey. Les vas Pero, por ejemplo, ¿todos están desbloqueados desde el principio? No, no, okay. No, no. Tú el juego empiezas y podrás,
solo tienes algunas habilidades de Fénix. Y mientras avanzas en la historia vas adquiriendo los poder, vas adquiriendo los icons. Pero es como parte de la campaña, ¿no? Es parte de la campaña cómo vas obteniendo. Ahorita ya estamos en un punto donde ya saqué todos. Ajá. Y también tienes skills. O sea, no hay skills así como que es no mames. Por ejemplo, este nada más es como mantén presionado triángulo para aumentar la potencia del hechizo mágico, ¿no? Solo vas subiendo como ciertos perks. No hay ningún skill tree, no hay nada. Es más action y combina todos estos poderes para encontrar una forma de jugar. Por eso te da chance de cambiar los icons cuando tú quieras y también cambiarle estas 6 habilidades cuando tú chingados quieras, ¿no? Eso es lo que hace esto. Hay ciertos... La ilusión de la personalidad. Exacto. Es una ilusión. Ahora, cositas que seguramente mucha banda se había preguntado. No hay dungeons en sí. Ajá. Pero sí hay ciertos retos. Acá, por ejemplo, en esta piedra que es la piedra... la piedra arete. Esta es otra cosa arete. Que mucha gente no lo ha desbloqueado. Tienes el Salón de la Virtud. Creo que es en el demo sí estaba. Que es como un modo de que la banda de rayara entrenamiento. Con el demo, ¿no? Luego está el modo arcade. Que el modo arcade te deja revivir diferentes peleas. Ah, ok. O como bello. Fases del juego. No que no iba a haber spoilers, güey. Y... no, pues hasta aquí no hay spoilers. Porque en el demo sí jugaron contra Garuda. Ya si le muevo más a la derecha, Puede haber, pero te deja revivir aquí y te pone puntuaciones muy al estilo de Devil May Cry y de estos juegos. Y ahí que está, te califican, ¿no? A la menor. Te califican. De hecho, lo fue el que me vio jugando y nomás porque perdí en la última batalla. Me pusieron de. Tienes otro modo de repetición de fases, que es lo que vamos a explicar. El juego es un poco lineal. Es lineal. Hay un punto donde. Al punto en el que tienes que como regresar el tiempo para revivir ciertas cosas. No, para nada. No, más pero bien, o sea, del progreso, ¿no? Dices. No, haz de cuenta que pasas una pelea de un jefe, ¿no? Regresas aquí a la base, hay muchas misiones alternas, bla, 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 y te dice misión principal, ¿no? Y te dice ahí, la misión principal, dirígete a Stormhear. Pero al mismo tiempo, o sea, cuando llegas a Stormhear, en lugar de ser como la fase del mundo abierto, es más como un nivel. Como un túnel. Como un túnel. Donde llegas y peleas con el jefe final o el jefe de esa parte y ya. Y si tiene, obviamente, si tiene un mundo abierto, güey. Por ejemplo, nos vamos a ir aquí a Dalmequia, por ejemplo. Vamos aquí a... Todo esto lo puedes caminar cuando tú quieras, güey. Y en estos puntos, vas encontrando diferentes pueblitos, vas encontrando diferentes misiones sidequest, por ejemplo. Y también está la otra, que esta también mucha gente en Summer Game Fest, hubo un demo en Summer Game Fest donde probaron, les pusieron una pelea con un jefe. No era exactamente un jefe, más bien era esta parte de las cacerías. Acá tenemos a Nectar, que es un mugul que solamente tú le entiendes y él te entiende. Y él presenta el tablero de caza, que el tablero de caza son mobs especiales, podríamos decir. Que son one shot. ¿Como el tortugo ese que te enfrentaste el otro día? No, ese era un mono normal. Por ejemplo, aquí vamos a ir a buscar a este. Por ejemplo, a quién vamos. No, vamos a Walmart. Vamos a... ¿Cuál será? Bueno, es que todos son ese. Estela de Titán en Dalmequia. Dice, los viajeros de la ruta ahora cuentan historias del gigante de cristal. Dice, está en la Estela de Titán en Dalmequia. Entonces podemos acá abrir el mapa. Estela de Titán en Dalmequia. Buscamos acá, la estela debe de estar por acá. Que estela eso me imagino que también te puedes ir a pata, pero pues... Desde tardaba. Aquí de la base no. Desde la base no. Ah, okay. O sea, por ejemplo, hay un mapa para Dalmequia, hay un mapa para Rosaria, que es este, y hay un mapa para el Imperio. Imperio de Zambrek, y hay un mapa para Waluz, que es este lado. O sea, de este mapa no puedes ir a este mapa de acá, pero sí puedes ir a aquí. Entonces vamos a ir a... O sea, hay ciertas partes que están conectadas y otras que no. Por ejemplo, todo de la República de Dalmequia, por ejemplo, tú empiezas en este desierto. Saludos. Y no tienes nada desbloqueado. Nada. Mientras avanzas en la historia y mientras exploras, lo vas desbloqueando. Entonces ya nos vamos aquí. Vamos allá a Kartob. Loading sí está... sí está chido. Obviamente, pues es un PlayStation 5. Aquí estamos en la Estela de Titán y nos dijo que aquí está el gigante de cristal, ¿no? De hierro. Aquí también puedes, para ir más rápido, le chiflas. ¡Ándale! Le dices, ¡Chocobo! ¡Chocobo, güey! Y caminas y le hace... ¡Vuela! Y luego también dice... ¡Arre! También tiene una de... ¡Vuela como el viento! Y eso lo puedes pensar en...
en tiro al blanco y te dice, hay un mob aquí especial que estoy seguro que va a tener. Hay varios layers, güey. Hay no tanto, muy poquito, pero sí puedo decir. El soundtrack tierras está chido. El soundtrack está perrísimo. Si jugaron Final 14, seguramente van a encontrar similitudes en los temas de algunos jefes y de algunos personajes. Dice que en la estrella... A mí sí se me hizo muy chingón, el lo poquito que he escuchado. Aparte, está ahí involucrado el México-japonés. Que nació acá. Que nació aquí en México. ¿Qué onda con eso, no? Pues nació aquí, yo creo que los papás andaban de vacaciones. Y acá... Y nació aquí y es mexicano, acá, pero... Tres tiras de cuero bestial, güey. ¿Qué tanto de Final Fantasy VII Remake ves aquí? Tal vez solo la interfaz, ¿eh? No mucho. No mames. O sea, pero su engine lo comparten, ¿no, va? Es un real. Este es un real. Ah, entonces sí. Sí, lo comparten. Sí, yo vería mucho como... Pero creo que el desarrollo iba a la par, ¿no? Sí. Más o menos. Mira, por ejemplo, aquí lo que... Porque este es del Creative Unit Business 3, que es el de Yoshi P. Por ejemplo, aquí traigo al pinche Fénix. Con Fénix puedo hacer este como dash. Como dash, ¿no? Si cambio, ya cambié ahí a Odín. Transformo la espada, güey. Y ya traigo la espada de Odín con la que haces más daño, ¿no? Oh, ya vi. Ok. ¿Tú tienes compas con ese cuerpo? Sí, tengo uno. Saludos. Bueno, acá me cambio a Titán orejas. Y con Titán me voy a dejar que me dé. ¡Oh, ay, no! ¡Oh, baboso! No parrié. Déjale, a ver. ¡Órale, pega, Gigatron! Nada. ¡Pégame! ¡No mames! No mames. Chido, es que tengo que poner el puñito cuando me vaya a pegar. Mira, ahí no lo puse a tiempo, solo bloqueé. ¡Órale, pega, hijo! ¡Ah, ya vi! Y ya puedes hacer ahí como unos parries. Y el combo ataque icónico. Evasión precisa. Y ya luego, es pura dopamina, sí, de estar, wey, tirándole poderes a las y cosas. Y ver números amarillos. No, y un chingo de como slowdowns. Como para dar más el impacto del chingadazo. Ahí, control se siente chido, ¿verdad? El control está chido. Le pueden poner ayudas. Hay ayudas de... cuando Yoshi P lo entrevistaron acerca de la dificultad, dijo, güey, todo el mundo empieza con tres como anillos o tres accesorios que... ¡Oh! Hasta mal. Le dashó el culo. No se dio cuenta. Pero este lo puedes esquivar varias veces. ¡Oh! Ay, ya no. Tienes ahí también un ataque ahí medio. Cuando te pones a Saiyajin. No mames. Ya, muérase, Gigatron. Sí, lo sentí. Ahora, el mundo también escala contigo. ¿A qué me refiero? Del nivel. Yo ahorita estoy en nivel 43, pero sí, cuando llegas aquí la primera vez no están en ese nivel. Deja, voy a un pueblo para sacar este... ¡Pueblo! Está bien seguida, güey. Para comprar este... No, pero en ese no hay nada. Ah. Voy a un pueblo a comprar pociones porque no traigo ni verga. Vamos aquí con don... Ahí está Tabor, mira. Don Mercat. Bienvenido. ¡Bienvenido! Entonces aquí le compramos pocioncitas. Si hacen side quest, pueden incrementar la cantidad de pociones que cargan... Pueden incrementar también lo que pueden cargar, lo que se cura, etc. Entonces sí recomiendo que hagan Phoenix Down. Las side quests. ¿No hay Phoenix Down? Porque tienes a Phoenix. Ah, entonces no es Final Fantasy. No hay Phoenix Down porque pues prácticamente cuando te mueres te pone Game Over y te regresa al último obelisco que estabas, güey. No hay Phoenix. O sea, no puedes revivir en medio de la pelea, güey. Porque aparte solo estás... tú, no tienes, o sea, sí traes una party, pero está más como de adorno ¿A poco? Que de otra cosa. Si no los mueves, ¿no? No los mueves, nomás están ahí contigo cotorreando, de repente se echan ahí unos poderes, vamos a esquivar al águila. Águila letal, güey. Águila letal. ¿Serán americanistas las águilas? Son de, vamos para acá, la de plata. Tres rosas del desierto. Por ejemplo, cositas así, por ejemplo, eso que hice, como la derrapada. Puse el freno con el izquierdo, pero no lo apreté hasta abajo, güey. El botón. Ya, puedes mismo... meter medio freno de mano. ¡Oh, me bajaron! ¡Ah, la madre, güey! ¿Quién me bajó? Pues el pinche pajarraco ese, güey. Ahí solo vino y ya está. Es un canguro diabólico. Si nomás, qué troll, güey. Si se pone, se pone gris, es cuando ya te alejaste de su... de su área. En su zona. Ah, yo dije, no mames, nomás fue a golpearte y se fue, güey. Mira, aquí se supone que está ese mob, que es el
debería estar aquí, que es el ese gigante de cristal que decía de la cacería, y son peleas especiales, o sea, pelean. Además, como, no hay un batillo. Ahí traemos un batillo. Por aquí debe de estar el compita, a ver. Yo pensé que te iba a poner ahí la cinemática ahí. ¿Este ese será? Ah, no, ese es un cofrecín. A verlo. ¿Ese? Es un huevo, güey. Es un cofrecito. Anillo de poder. ¿Entonces dónde está? Pues ahí está la estela de titán, güey. Nos mentiste, ¿no tienes güey que triggerearlo con algo? No, simplemente como que de repente están como en un lugar, o sea, ya cuando ves el mapa dices, ah, pues aquí hay un recoveco, puede que esté ahí, si no ha de estar en uno por acá, medio anchillo, o sea, porque tiene que haber espacio para, ¿qué? ¿Por qué me bajó? Ahí está. Justo, pues sale de noche entonces. ¿Qué hubo? No mames, tira kamehamehas del pecho. ¡Tánatos! Que no es lo mismo que tanatos. No, los tanatos es ¿Qué opinas de la tanatología? Que tanatos significa tristeza en latín, es la tristeza. ¿Neta? ¿Sí? Uy, cabrón. Es tanatos, pues sí, es algo así como la oscuridad. Ahora, la esquivada es básica en Final 16. Para poder pegar, güey. O sea, neta, si no saben parrear. Güey, qué chido. Hay un accesorio, ahorita no me lo puedo poner porque estamos en pelea, pero hay un accesorio de... Que te ayuda a parrear automático, que, ¿no? De estos. ¿Automático? Sí. Te pone un bullet time. Hay uno que te pone un bullet time. Ajá, para que tú le des, ¿no? Uh-huh. Cuando quieras. Ahora, todo el tema de acción tiene que ver con el equipo, ¿no? ¡Oh! Con los icons que traigas. Mira, por ejemplo, ahorita va a cambiar a Odín. ¿Ese qué elemento es? Este Thanatos, pues, se ve como que... ¿No tienes libra? ¿A ¿Cómo se llaman en inglés? Uy, cabrón, esa me El cura. Scan. Sí, es scan, ¿no? No, no tienes nada de eso. Nada. Ok. Ya te digo que es el final menos final. Por ejemplo, ahorita que me puse a Titán, y... el único hechizo mágico que tengo es este de Petro. No puedo aventar otro. No mames, aguas tierra. A la verga. Esos pinches Hadoukens, güey. ¿Qué onda, no? Lo cruzamos por enfrente. Cállese, viejo. No mames, Mega Bullet Punch. Mira, con hielo no fue. ¿Fuego ya le calaste? Pues ahí, bueno, tiene su barra de Stagger, que eso ya lo habíamos mostrado desde el. Madre. Sí, los últimos Final modernos ya todos pues estaguerrear. Cuando lo estaguereas es cuando tienes que aprovechar para meterle todo el daño posible. Ponerlo vulnerable. Ah, mira, decía, creo que debilidad de icónica. Creo que es débil al fuego. Ah, está, sí. Sí, se ve medio hieloso. Uy, cabrón. No, estos poderes son de área. Para atrás, esto para atrás. ¿Y tú qué decías, que no tenías un party? Pues te ayudan. Perrito, perro, pero... culazo. ¿Cómo se llama perro? Perro se llama Torgal. Culazo. De hecho, lo puedes controlar también acá. Torgal. Mira, dale una mordidita a Torgal. Está. Envístelo, Torgal. No mames. Se debe haber roto sus dientitos, güey. Traer a perrito si sí es algo, ¿eh? Perrita. Ojalá y ladrara. Guau, guau. Guau, guau, pinche Ajá. perrito. Guau, guau. Espíritu exterior. ¿Qué es y una vez que le ganas a mis tanatos... ¿qué te dan? Estos de cacería, ¿no? Generalmente te dan materiales que sirven para craftear las armas chidas, güey. Y aparte ese estaba en el... ¿En el tablero? En el muro ese, Ajá. en el tablero. Te van a dar seguro buen guild, ¿no? De solo traer a Clive, ¿no te llegas a sentir solito? No. De hecho, todo el tiempo le habla al perro. Entonces, como que esa es la manera con la que... El sueño, hablarle al perro. ¿Qué vamos a usar? Al perro Bermúdez o al culazo. Hay gente ponerle Bermúdez sueño. Así en el mundo, que puedas ponerle apodo, güey. 12,000 de daño nomás. O culazo también. Culazo, parecido. Perro. Uy, culazo. Ya no se encabronó nada. El vato, ¿eh? Sí, se anda encabronado. No mames. Ah, pues tierra. Uy, güey. Bueno, pero tierra está medio mamado. Que me gusta esquivarlo para poder clavarle ahí unas. Otra vez. ¡Ala! No, ya traes bien calado. Uy, el parry, ¿eh? Uy, sí, pero. Aguas, aguas. No, mames. A ver, lo trae un ¿Otro? Tequila bien calado, ¿eh? No, mames. Otro.
Ándale, güey. Se ve muy sabroso el combate. El combate está bien sabroso. Ya cuando le agarras a estar moviendo... Ay, güey, sí me dio. Muy sabroso, así como a mí me gusta, dijera la señora esa que cocina. Y ahí lo bloqueé con el de Titán. Eso, limpio. Piensa en tu ex. Es que cuando te transformas en Super Saiyajin, te curas también. Ya mueras el señor Thanatos. Ya no mames, señor, ya duérmase mejor. Hazle algo, perrón, para terminarlo, cielo. Para terminarlo, a ver. Échale. Yo creo que ya lo termina, ¿no? Ahí está. Vamos a tirarle con este. Lo espadeó. Órale, vámonos. Ya muérase, señor. Póngatelas. Y a tus enemigos no, dan reputación. Te echaste a una tortuga que también era notable. Me dio un chingo de experiencia. Subiste me nivel, dio este. Que te digo que esto es más por cumplir el requisito de que. Pero mira, la vitalidad te subió a 50. Ah, te sube la vida, vale. Te da acero oscuro. Y estos materiales te sirven para hacer armaduras de las chidas. Entonces sí conviene estar haciendo el tablero de cacería. Te da una reputación cita también, que la reputación vas y la canjeas acá también en el escondite. Y te da y te da algunos ítems especiales. O sea, sí vale la pena estar haciendo side quests a cada rato. Eso sí. Y cada vez que como que avanzas en la historia se desbloquean más. Se desbloquean más. Mira, ¿y cada una de estas side quests tiene la misma duración más o menos? Hay unas más cortitas, hay unas que se sienten bien final normal, así como de ve y habla con Marta y dile que le mandamos un mensaje. Y hay otras que son como de Marta necesita ayuda y necesita que vayas a tal lugar por 3 plantitas. Marta tiene un marcapasos. Mira, vamos a cambiar aquí a los Psycho. Marta acaba de publicar un nuevo podcast. Vamos a poner a Bahamut y aquí vamos a poner a Shiva, ¿no? Ahí está. ¿Inu? Shiva Inu. Y vamos a... Pues podemos ir a buscar otro, A ver, échate otro. Otro de esos poderosos. A ver, el S, a ver si muy salsa, muy... El S, a ver... Quiero escuchar a Segundo Coma Carlos, ¿eh? Ya no puede ser, ¿no? Pues al principio del juego ahí lo conocen spoiler. A Carlos Segundo. Carlos. Por ahí anda. ¿Dónde estaba ese dragón? Hay un dragón. Sí, o sea, genuinamente las inspiraciones de. Lo dije en la reseña. Los banners, esos de. Las inspiraciones son. Imperio Sagrado de San Breque. Es Attack on Titan. Un poco de Naruto. Porque tiene ahí unos Shippuden. Eso no es spoiler. Se sabe que hay una. Hay un avance temporal. ¿Cuántas misiones? Me gustó cómo apareció esa ubicación. ¿Traigo pocioncitas o no? Dale, no, pues. Creo que no. Andan ahí en bosquecito, ¿eh? Y la otra es Game of Thrones. Así, pero... O sea, a un punto donde... O sea, sí es así. Era como... God. Güey, hay bastardos, hay traiciones, hay medio sexo de repente por ahí. No hay sexo. Hay desnudos parciales. No hay sexo. De repente hablan de... ¿Hay erotismo? Sí hay erotismo, sí hay. ¿Hay erotismo? Sí hay erotismo. Sí, yo vi, me enseñó Sergio y andaba una... No mucho, pero sí hay erotismo. Vista Clara. Estamos aquí en Vista Clara. Vente. Y vamos para... Entonces no hay caballos, da puro chocobo. Es puro chocobo, todo el mundo habla de chocobo. Mira, aquí le acelero y si le pico poquito puedo dar la vuelta. No mames, te echa la policía acá, güey. ¿Y por qué te va siguiendo el muchacho? Pues es compa, es un compa ahí. ¿Pero lo sientas y te traes a otro? ¿O? No. Eso es, depende de la parte de la historia. Es como Final 4. Ya. Donde de repente traes a unos y de repente otro se va viejito. Ya ves que al principio te ponen a viejito en Final 4. Y ya de repente viejito desaparece y ya te dan otros. Aquí es igual. O sea, de repente traes a Jill. Ya, de repente vienes con Sid. Vienes con... Hay otros personajes ahí. De repente hay unos que no son dominantes. O sea, no son de los que traen a los Icons. Sino que traen otros personajes así como... Ah, pues un güey ahí, un herrero que... El herrero que está ahí contigo en la base... Se te une a la... Tú como Final Fantasy, ¿qué opinas de esta entrega, hijo? Yo creo que le quedó muy bien a Yoshi-P. Saludos. O sea, entiendo por qué le dieron... Entregó. El juego dura aproximadamente 60 horas. Ok. Más o menos. Con todo y sidequest, ¿no? Con todo y sidequest. Yo creo que Final... 20. El hecho de ya no ser un RPG por turnos, que ya no era, desde hace un tiempo ya no era un RPG por turnos. O sea, Final 15 no fue, Type-0 no fue.
Strangers of Paradise 7 ya no fue un turno por turno. Pero te permitía de cierto modo frenar la acción para tomar decisiones importantes. Este pues ya no. Pues básicamente es full action. Mira, vamos a ir a pelear allá con un no más dragón, con un dragoncito. Ay, güey, qué mello. Folky dijo que viniéramos con un, monstruo ese. A ver si muy ese, Sierra. Ponte chingón, ponte todo de armadura. A ver, traigo, híjole. Tal vez aquí ya, si no se puede, pues lo intentamos, güey. Lo único que vamos a cambiar es algo que te dé escudo. Vamos a poner, no hay nada, pues no hay Bahamut por los chescos. Ramu con ese del rayo. Que le dicen Lamu, ¿no? Los de Shiva. Lamu. Sí, es Lamu. Y, o sea, sí está como muy tropical. De hecho, el juego está full tropicalizado, güey. O sea, de repente se avientan unas bromas. Ay, que dice mierda, ¿no? ¡Mierda! ¡Hijos de puta! ¿A poco? Sí. Si tiene idioma adulto. Ay, ¿por qué hacen vulgar mi Final Fantasy, güey? Trae así esos pendejos, no sé qué. No mames, ya sí, tira ahí la bolita. Esa bolita es tipo mierda, ¿eh? Ay, cabrón, mierda. Salvación precisa, güey. ¿Dónde ve? Está, ahí a un lado. Cabrón. Dice, combo explosión más que recuperación rápida. Ataque de impulso. ¿Por qué no traigo ese ítem? ¿Me lo cambié? Sí, lo dejaste, güey. Sí, me lo cambié. Bueno, me puse más defensa. Sí, eso, traía un anillo que me hacía más poderoso. Se ve que sí te da tus dones. ¿Y ese anillo lo prestaste? ¿Eres presanillos? ¡Uy, cabrón! ¡Ah, la verga! Y eso que traes defensa, güey. Si lo alcanzó a chingar, güey. Sí, ahí viene. Un chingadazo, ni no sé si dolió, güey. Ándale, tú pinches varón. Pinche rojo amanecer. Aguas, aguas, tierra. ¡A la verga! Ya láser. Láser de tipo Kaiju. ¿Cómo que tu pinche rojo amanecer, güey? Ya, paraliza, nada más lo paraliza a la mitad. Está bien, así. ¿Cuántas horas, o sea, para llegar a nivel 44, güey? Como 50. Aguas, tierra, aguas. Se anda haciendo animación de algo. Entonces, mi peor. A mí ya te indicó como algo, ¿no? ¡Ay, cabrón! Sí, güey, no mames, tierra. No, Oye, está chido que los potions sí son de efecto inmediato, ¿verdad? Sí. O sea, no tiene... ¿No lo avienta para arriba? No. Ya, paralízate un ratito, brother. Ya se cansó, güey. ¿No traes nada de Shiva? Ah, esto es Shiva, ¿va? Sí, porque se ve que es de fuego, entonces échale hielo. Ahí lo congelé, la congelación. Unas congeladas de uva. Una congeladita de uva. Hago tierra de alcohol. Uy, cabrón. Dale ahí en el fundo. Pícale el Anubis. El Dragonubis. ¡Ay, cabrón! Ya, es barro. Les quedaron chidos los dragones, güey. Sí. Los dragones también, perros. Hay varios. Esto ya lo vulnerabilizaste. No mames, ve esa dopamina de muchos números, güey. Se parecen un chingo a los de God. ¿Verdad que sí? O sea, sobre todo en el cuello. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar que digamos que esté inspirado en God, pero genuinamente hay hasta unos monos que se parecen, que parecen a los White Walkers, güey. Uf, pero... O sea, ese podría ser un dragón. ¡Es Baroque! Pero este es Baroque. ¿Cómo era? ¿Drogón? Ah, mal, último. Drogón. Luego a Cyrax. Cyrax suena perrísimo. ¡Uy, cabrón! Wey. Sí, puro nombrezazo. ¡Uy, cabrón! Digo, también Final Fantasy goza de... El nombre es bien chingón, sí. Como Midgard Center, ¿o cómo era el pinche culebrón ese, güey? Sí, pues muy bien. ¡No mames! ¡Me mató un vergazo, güey! No pudo, tierra, no es nivel ese, güey. Está bien difícil. Está otro lado. No, sí, gánale. No. Vamos a mostrar un poquito más de... ¿Qué será? ¿Dónde vamos? Llévame a otro pueblo. ¿Les puedo mostrar una pelea de icons? Ajá. O sea, no les voy a decir que... A ver ese castillo en el fondo, hijo. Castillo en el cielo, güey. A ver, ahí... ¿Puedes ir a ese castillo? Debe ser aquí en Northridge. A ver... Ay, hacer fast travel es hacer trampa, mi buen. Un poquito. Carga un ching... Nada, güey. Nada, pues Play 5, uff. Estado sólido, mi amigo. Es estado sólido, mi amigo. ¿Sabes qué también está sólido?
Solid. Snake. Saludos. Saludos. Bueno, aquí en las ciudadcitas, por ejemplo, aquí hay un mercadito donde hay algunas misiones, hay unas como side quest. Oye, ¿ya hay chisme? O sea, ¿sí hay buen chisme ahí entre la banda? Sí, no, este pueblo, ¿hay la gotiza? No, o sea, no es tanto spoiler, pero este pueblo, quien lo domina, Pueblón. Es pues son las morras, las cortesanas, güey. Ir ahí, boticario, se llamará Alberto. Y todos están en español latino y todo. Me llamo Alberto. Dicen cosas ahí como... Gracias. Sí, en este pueblito como que vive mucho soldado y mucha muchacha de la vida galante, podríamos decir. Hasta ahí, sí, ¿cómo les llaman en inglés? Brothel. Ándale. Es un brothel. De hecho, es medio un inside joke. Y aquí están los soldaditos, mira aquí. Por ejemplo, güey, ese escenario, güey, del castillo... O sea, no puedo ir ahorita caminando, wey, pero bonito, sí hay una misión, wey, ahí, güey. Qué vergue. Qué gran paisaje, güey. Sí hay unas misiones, sí hay una fase ahí, podríamos decir. Yo creo que sí compraría el juego solo por eso, güey, por esa... Sí, güey. Mira aquí. Esa caminada. No mames, ir allá a los molinos, güey. Y ya nomás escucha... Mira, acá hay un mamadito. Y sale Mago de Oz. Ajá, güey. ¡Se casa tú, no ves! Mira, ese Gigas Akáshico... Wey, es un White Walker, güey, velo. Pero también tiene cuerpo de... Sí, de pata larga y panzota, ¿eh? Sí conozco varios. Sí conozco banda que se pone entubados, y así yo se no ven. Yo quiero ese pinche... No sé por qué me puso esta madre. Yo quiero mi anillo. Tu compa no bien valiente ahí, que se pone entubados, así se ve. Y trae un gran vientre, que no tengo como nada contra él, pero sí, güey. No mames, le diste en el mero fundillo, güey. No, este sí te la pela, Sergio. No, este sí. No mames, ya le hizo ahí bullet time. Le diste el dulce. Mami, a ver aquí. Velo. Velo, no sé qué está haciendo de tantos. Y sí te dio, tío. ¿Cuántas evasiones tienes? ¿No tienes cooldown de evasiones? No. Qué chido. Pero esa papada, güey. Pero ¿viste cómo si es un White Walker ahí? Un Wind Walker. Órale, puñito. Méteselo por el culo. No más, güey. No, ahí tienes un chingo de poderes. Ahí de... Pero son como, goblins esos. Goblins, sí, gigantes. Y este es un goblin grandecito. Ah. Un goblin que le entró chingón al menudo. Le entró chingón al menudo. Sí, sí, se ve que sí. Acá es bien. Es que es fan del menudo. Gusta mi anillo de Berserker. Fan del menudo y de aquí, la lona. Aquí que estamos aquí, mira, vamos a glaseada. Poner Bahamut. Y... Se ve del tipo de masculino que ve a una guapa y dice, no, Ramu, no es mi tipo. Coño. Por ejemplo, con Ramu. No eres tipo cuando de eres, nadie, cuando eres no Ramu. Tienes oportunidad y nunca la vas este a tener. Esto es como más para atacar de distancia. Mira, vamos a atacar acá. Y ¡arre! Raptor, como Antonio... Como Antonio. Saludos. Saludos. No mames. Ah, pensé que sí lo sabes. Y con Bahamut. Ya lo dejaste. Mira, con Bahamut. Bien. O sea. Te dan alitas, güey. Te dan alitas y se va cargando el poder de al lado. A ver, baja, si te pegan, se va bajando la barrita. Si esquivas, sube más rápido. A uno. O sea, ¿hasta cuánto puedes subir, güey? Pero sí das un chingadazo. Mira, ahí subimos a dos. Ni a ver, duele. Si, a ver, ahora pega. ¿Tú creerías que si tu pareja es fan de Final Fantasy, le podrías decir y tener éxito, hay que Bahamut, pero por los chescos? Hay que Bahamut por los sería chescos. Gran referencia. ¡No lo maten! Ya, aviéntanselos en la cara. No, ya aviéntas. No mames, mega fulgor, güey. Obviamente estos son monitos chiquitos, ¿no? O sea, es para que lo uses en peleas. Y perrito. Y duró muchísimo, mega fulgor. ¿Cuánto disparó, wey? Mega fulgor, güey. Ahí lo traigo, mira, es como persona. Ah, sí, es cierto. Sí, siento que al igual que Forspoken, hay mucho como el tema de partículas. Ajá, todo el apartado de efectos especiales. ¿Por qué estás matando un chocobo? Porque está envenenada. Mira, aquí les vamos a echar el minerio acásico, güey. Esos es que son los White Walkers, ¿ah? ¿Sí hay como White Walkers? Algo así. Pues están pero están súper inspirados, güey. Ay, es que sí están vergas los juegos. No mames. Sí, o sea, ya cuando usas estos poderes, pues sí te puedes. O sea, claramente estos son minions chiquitos, güey. Pero si usáramos en una pelea de un jefe, pues el chiste es aprender a hacer la esquivada para que otro chocobo. Gráficamente se me hace increíble. Gráficamente, ahorita estamos jugando en el modo de gráficos, está a 30 cuadros, pero lo pueden poner también a 60. Bajan un poquito. Que no está, o sea, que la queja era que no estaba tan estable, ¿no? Sí, no, o sea, no sé si con la actualización de porque sí va a haber un parchecito ahí.
Sí, seguramente ahí lo van dejando. Lo van a ir arreglando, ¿no? Pero ahorita, pues tú recomiendas calidad, ¿no? No mames. Ya el pollito asado. No mames, este es el pollo Pepe ya, güey. Pollo feliz. Que el otro día pasé por un pollo feliz. Y la neta, no entré a tragar, güey, pero el puro humito que salía del pollo al carbón, dije, güey. Qué rico. Creo que por aquí debe haber algún otro monigote ahí medio poderoso. Tengo ganas de pollo con O, ¿eh? Un poquito, un poquito. Pollo con O. ¿Qué más quieren que les muestre? O sea, yo digo que... Ah, mira, podemos cerrar. Una vista chingona. O sea, vete a un lugar chido. O sea, ahí al castillo sí podías entrar. Más bien es un nivel. Allá hay una parte de la historia, pero las puedes revivir. Acá el pedo es de... Mira, vamos a ir a... ¿A dónde iremos? Mira, ponte un spoilersazo, así ya. No es spoiler, no. Pero es una pelea un poco más adelantada en el juego. Escondite. Vas al escondite, hostia. Ah, no, aquí no hay hostia, es chingado. ¿Te dicen majadería? Sí, sí. Dicen, güey, dicen puto, cabrón. Mierda. Mierda, o sea, sí hay... Mierda. Mira, acá podemos ir a... Piedra Arete. Es Arete. Arete. Sí, le pones la E. La tilde en la última E. Arete. Repetición de fases, conservar las recomendadas que obtengas. Vamos a jugar este modo arcade. O sea, nos vas a enseñar Acons. Y eso sí es spoiler. Spoiler. Por acá. Spoiler. Aquí. No tengo contexto de esas imágenes. Ni yo, solo veo pelones. Y soplo, ¿eh? Yo veo. Ay. Debe de ser. Yo veo pelones y les hago así, mira. Ah, sí. Debe ser esta. Sí. Esta ya es una pelea. Es una peleaza, güey. Esta. Mames, ahí es warning. A ver desde dónde nos dejan. Si nos dejan desde el principio, nos dejan. Bueno, es la parte del castillo. Vida, ¿eh? Bonito, no, mira. No hay spoiler, más bien. O sea, te da, es como toda la misión de Dominio para llegar allá arriba. No. Mira. Ah, qué vergue. Ve, por aquí te acompaña una muchacha. Ahí está. Yo quisiera ser actor de doblaje profesional. Yo pensé que si nos iban a dejar poner también, desde el GDC. Bueno, me dejaran hacer unas voces. Saludos a Rafita. Que ve, todas las como misiones ya después son como en estos escenarios. Avanzas un poquito y te encuentras enemigos. Ve, hasta te limitan el equipo que traes. ¿Por qué? Pues porque estamos en modo... ¿Avión? Ah, no, aquí sí me dejan. Aquí sí es como... Es como el demo. Es como el demo. Está bien Final Fantasy ese OVNI. Sí, pero aquí mejor OVNI. El OVNI de la muchacha, sí. Sí, ve, está bien Fufu 3. C3 es una... Este es como el demo. Katana. Ya ves que en el demo Fufu también... ¿Quiénes son ustedes? Ah, ¿qué le son ustedes? Órale, perro. Nel, güey, no lo voy a comprar porque no es por turnos, güey. Yo le diría a ese vato, pues como desde hace 15 años. Desde hace como 15 años. Sí, no, pues es banda. Que no tiene un... Ay, esto ya no es Final Fantasy. Pues tú tampoco eres aquel joven con entusiasmo, güey. También te hiciste más pasguato, yo le diría a la gente. La madre, güey. Qué troll, tierra. Ve nomás. El Ogidon con C que les está poniendo. El Odi Ogidon. El Ogidon. Sí, o sea, las misiones como principales son como en estos escenarios donde ya llegas a un jefe, pero en el Inter pues te encuentras a todos estos cabrones. ¿Tú cuando lees caballero dirías agujero? Ándale. Agujero. Dracónido. Agujero. Pero ahorita estoy... Ah, mira, no sé si estoy en nivel 30. Eres dracónico. Bit 1730. Y las barritas son el... Ah, no, dracónido. Ah, chingadasazo, güey. No, ve, lo está troleando a este, güey. No, con Sergio las bolitas de parte luz, madres, güey. Mira, con Bahamut usas el poder de la luz, que es un spell de luz. Destello. Ahí estamos con Ramu y tiras ahí el rayito. Qué putiza, güey. Estamos jugando con la comida ahí. Hasta perro le entran los chingadazos ahí. Sí, no mames. Entonces, ¿qué no me puedo poner aquí? ¿Ok? Pues, ¿quién sabe? Ay, mira, llegó aquí un lancero dracónido. Está muy perro el diseño de enemigos, güey.
Órale. Sí está como muy... ¿Sabes qué es lo cabrón? Que finalmente se siente como ya muy bien logrado, como lo puntiagudo que es como el arte de a mano. Ándale. Como que ya finalmente están ahí, güey. Sí, pues ¿sí? Es este como medievalismo. Pero le dicen como Dark Fantasy. Ándale. Y bien Dark Fantasy. Sí, por ahí yo preguntaba, digo, no hace spoilers, pero le decía a Tierra que se vea Magitex. Y me dijo que no. ¿No? No. O sea, bueno, lo más parecido son los esos como robots. Había uno como blancos que vimos. Y este está, bueno, no sé, estará no, dentro del. El cool. El Fábula Nova. Fábula Nova Crystallis. O sea, estará dentro de ese tipo de lore. Pues ahí están los cristales. Ah, los cristales son muy final, ¿no? Los cristales son importantes, bastante importantes en la historia. O sea, el contexto ya se lo saben, es Clive, si jugaron el demo, es parte del Ducado de Rosaria. En algún punto el Ducado de Rosaria es traicionado por el Imperio de Zambreque. Y empieza el culo. Y de ahí pasa algo también con Joshua, que es el dominante del Fénix. Que el es niño. El niño. Niño güero. El niño güero. Y pues tú, o sea, lo matan y tú, Clive, puras venganza, así como de, güey, ese güey que lo mató, yo lo voy a matar. Y ya. Así tal cual, ya no la dejaste ir. No, está en el demo, ¿no? Pues eso es lo del demo. Ajá. Ya después, obviamente, pues, entre todo ese desmadre de... Güey, que el imperio... Es que, bueno, no es spoiler tampoco. Al mismo tiempo de que está pasando todo eso... Pocionéate. Hay una plaga, le dicen la plaga. Y la plaga está como haciendo bailar. Que el... Ay, cabrón. Aguas. Como que la plaga está haciendo que el... Que los... Algunos territorios ya no sean fértiles. Y obviamente estos imperios son como, güey, pues necesito recursos, necesito... ¿Y cuál es la manera más fácil? Pues irte a chingar al prójimo y conquistarlo, ¿verdad? Claro. Esa es la manera. Pues en esos tiempos así era. Así era. Sí, a ver si podemos ver aquí el mapita. No. Pero esto es parte como de un escenario. Es un escenario, haz de cuenta. Como cuando en Devil May Cry entrabas a un escenario, pero Final 16 aparte pues tiene todo este mundo semiabierto. Oh. También Final Fantasy ha sido una serie que los invito a checar nuestro Boost Power Legends, en el cual cubrimos... Y aquí puedes salirte del modo arcade. Del 1 al 7. Cuando tú quieras. Pero creo que ha sido una serie que solo se ha dedicado a cambiar, güey. Sí, solo ¿sí? Los primeros, ¿qué serán, güey? ¿Tres? ¿Cuatro? Pues son uno, dos, del 1 al 6. Hasta 5 ya empieza como muy... Del 1 al 6 mantienen como el mismo RPG por números, pero cada uno tiene innovaciones, ¿no? Que el sistema de jobs, el sistema de clases... El 6 es más como de un chingo de protagonistas. Uh-huh. El 5 es más como dirigido al hardcoreismo de los jobs. Por ahí el 3 también es el primero que introduce como el cambio de jobs dentro del juego, porque el 1 y 2 desde el principio te casas con ciertas clases... El Active Time Battle, bueno, la barrita del Active Time empieza Battle en pues, empieza en 5. ¿5? Sí, empieza por ahí. Ya después el paso al 3D. Active Time Battle. Para mí, el paso al 3D lo que les permitió fue hacer historias un poquito más entrañables. Por el. Pues por el 7 le atinó muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, con todo y que la gente dice, se ven como Popeyes. Y acuérdate que Final Fantasy siempre la tirada es como. Estar muy actual en el tema, ¿no? O sea, esto es sí, Game of Thrones, sí. Hay romance, yo fui hay a una exhibición ahí en Japón y algo que decían que define a Final Fantasy es que siempre son historias acerca de la vida y la muerte. Siempre. Sí. O sea, como que esos son como las cosas donde como que más coincide. Pero al mismo tiempo también recuerden que era una perspectiva, que era una respuesta... no solo a Dragon Quest, sino también a Dungeons and Dragons en el tema de representar enemigos. Ahora, si ustedes se pierden de repente en el lore del juego, esto no puede ser más Game of Thrones, güey. Yo te lo resumo. Y con las ilustraciones de Doña Chibuya, Kazuko. Saludos. Este es el principio donde dice rumbo al portal del Fénix y te explica todo lo que pasó mientras... O sea, es justo el principio donde pelean el Fénix y como Ifrit, la plaga continúa, bla bla bla, y ya después de esta muchacha te va actualizando todo lo que ocurre mientras avanzas en el juego. Le estoy pasando es rápido, obviamente. Ahí, ¿no? Es como la youtuber para obviamente para no spoilear, ¿no?
Y lo que, lo que yo les decía es de estas zonas que están oscurecidas, es lo que la plaga se ha ido chingando y por eso todos quieren conquistar nuevos lugares. Saludos a las cabezas. Tienes también un árbol de como de relaciones para que también entiendas. Por ejemplo, aquí te dicen el primer escudo de Rosaria, pues ahí está Clyde, ¿no? Oh, de joven. Y te explica todo lo que pasó con Clyde. Luego acá está este Joshua, acá está su jefa, tu papá, y te dice, ellos estaban casados y estos son sus hijos. Y él es el dominante del Fénix. Y tú, pues tienes aquí a tu compa. ¿Tu papá ya está grande? Tu papá ya está grande. Acá te dice, aquí está Ambrosia, que es tu chocobo. Ambrosio, mi novio. Sir Wade y Sir Tyler, ahí está Sir Rodney Murdoch. Y ya mientras avanzas en la historia, me voy a ir para acá para que no haya tanto Sir spoiler. Beme. Pero se va completando esta madre, ¿no? O sea, de todos los personajes que vas. Y esto fue hijo de Talis. Exacto. Yo quisiera acá con Vivian, es el resumen del de este. Yo quisiera tener eso, pero de mi familia. Si haces side missions, vienes acá con Desiree. ¿Qué hablas? Sí. Y ella, mientras sí, haces My Side Quest, va subiendo esta como reputación. Y esta reputación, vea, por ejemplo, lo siguiente es al 2013, te da los guantes de Genji, de Overwatch. Tener mucha categoría. 2850 te da aquí el rollo. Hay rolas, hay collectibles. Tampoco muestro mucho los collectibles porque... Cómprenlo ustedes, a ver. Pues puede ser spoiler. A ver, si ya, pues si ya le dieron click al video, pues ya. Pues cómprenlo. Ya lo compren. Sí, ya. ¿Quieres ir otra vez con Dragón? Y ya con eso Dragón, nos vamos. ¿Dragón? No, vamos. Dragón. Claro que sí. Vamos acá con Dragón. No, pero, sí, a Dragón. Mí me gustó un chingo Final Fantasy. A ver, pues, cómprenlo. Pues, cómprenlo. Sí, si no compraste Final 16, no eres fan. Me va a poner... Ponte algo chingón. No, es que cambió mucho. Mucha defensa, tierra. A ver, traigo aquí. Ahora, también, si ustedes quieren algo tradicional, pues no se apendejen. Y Dragon Quest siempre. Que es igual. Siempre se ha mantenido muy fiel a sus inicios, ¿no? Historias chidas, pero gameplay así igual. Y acá ponemos a Shiva. Te cuento unas historias el 11 desgarradorcísimas. Acá esta ya. Tú, en lo que estoy viendo es que también. Afortunadamente va a tener el de cierta manera como el thumbs up de toda la crítica. Sí, pero la crítica le va a gustar mucho. La gente, ¿cómo lo ha recibido, Sergio? Pues había estado muy apagado por ahí. Yoshi P tuvo unas entrevistas donde dijo, güey, genuinamente tanto pandemia como la guerra de Ucrania y Rusia les apagaron el marketing. O sea, como sí, pues, sí. No quisieron entrarle mucho. Y hasta ahorita, 2023, cuando ya dijeron va a salir el juego, fue mientras cuando tanto Nintendo publica Advance Wars. Mientras estaban en eso, pues decidieron avanzar con el proyecto. Afortunadamente al demo le fue muy bien. Le fue muy, muy bien. Y dejó a la gente picada. La dejó picada. Una, porque la pueden pasar su avance del demo. Pero también les da una misión extra o algo extra. Donde pueden probar diferentes poderes. Y obviamente cuando en el juego original, en ese momento todavía no estás. Sí. Todavía no tienes ni siquiera esos poderes y algunas cosas. Pero los dejó probar el sistema de combate de pues, ¿cómo puedes armar los combos? Sí. Los poderes. Hay poderes que hacen. No, y los dejan en un cliffhanger, ¿no? El prólogo. La parte esa que te digo de la misión como para ir a jugar. No, y está bien que los deje picados, con que no los dejes salpicados. Los dejes salpicados del culo. Sí, porque pues ahí ya... Híjole, ahí acabó el Svarog. Svarog. Dale todo lo que tengas, Sergio. Dale así unos chingadazos, pero de los que tipo duelen. Que salen 1000 bolas ahí y se le van ahí... Échale. Qué sabroso que es se que estrene con un 1437 en la pantalla. Punga tu madre. Que le pican los ojos. Ay, corazón. Si le pones a remojar los bubones. Ponla a remojar ahí los bubones. Uy, cabrón. Aguacé, que si sí te aventó una mordidona de esas serias. O sea, vos querrás aguas. Serio. Y aquí usamos el poder para rellenar vida y no gastar pociones. Combo límite. Híjole, güey. Uy, cabrón, sin madre. Cúrate. Sin llorar. Esos pinches meteorios carbonizantes. Aguas con Tyrax, aguas.
Ah, pero rudos, la aventaste el barril. Y te pegó. Aguas. Y te pegó. Güey. Barro. Eso. Y te pegó. Limpio. Cúrate, güey. Pinches barro como la. Córtale barro las uñas, como las pizzas las esas. Como el lugar ese que daro es comida italiana bien fría, güey. De aquí no lo puedo chisear porque si me pega de frente. Se cayó. Una vez con Manolo fui a un esbarro y estuvo deprimente. Sí, está deprimente. Pero en ocasiones también es muy necesario y sobre todo en aeropuerto, como que a veces puede llegar a ser bueno. Está bueno, lo chense pizzal. Punga, tú. Vamos a curarnos. Pícale los ojos. Sácale los ojos. O sea, ¿quién lleva el conteo de 1.5? Nomás es dopamina, güey. Se lo pueden desactivar, ¿eh? Eso sí. Nomás es dopamina, sentir números de vibración en el control, güey. Pues es como cuando la banda se quejó mucho acerca de que en Starfield aparecía lo de la experiencia en cada. En el puro centro de la pantalla, ¿no? ¿Qué va a tirar? O sea, hay bolita. Banda que le mama tener el número, me incluyo. Y hay otra gente donde sí le ha. Güey, siempre el último me da, güey. No. Uy, cabrón. Aguas. Pero la barridita que tienes se ve que te saca. Ah, la verga, te lo comiste. Pero sí se aventó la ultrapozo. Agresivo, Sergio, agresivo. Entonces, a este dragón pueden venir desde que están como nivel 38 y yo lo intenté y me partí los cinco. Pues yo le diría, desde hace tiempo ya nada es igual. Meteoros, eso es el que hay que esquivar. Ay, no así. Son de Pegaso, güey. Ay, cabrón, tierra. Suerte, güey. Vamos con Esbarón. A la verga, otra vez. Ya sé, güey. Oye, Esbarón. Este, ¿es algo de Swarovski? Toma dos, sí, Asher viene de la mitología nórdica y representa lo mismo. Dale, que el pinche amanecer. Amanecer rojo, güey. Amanecer ranchero. ¿Tú viste esa peli, la que dice al revés? Tristísima, ¿no? Uy, cabrón. Bájale los bubones, güey. Sí, no. Está blandidas a la mitad tierra. Un poquito más arriba de la mitad, unos 3 píxeles. Yo digo que ahorita está Sergio todo en el pedo cerebral. Sí. O sea, ahorita es un juego de resistencia y paciencia. Sí, prudencia. Y jurisprudencia. ¿O cómo era? Paciencia, prudencia, virtual contingencia, dominio de ciencia. No sé qué chingados. Según conveniencia. Esa. Tendencia y ausencia, se mueve. Adro sí se la sabe, Adro sí es fan de. Se ve que ese momento Javidú, de Javidú. Lo marcó, se ve. Ah, no, es de la frase, no, guácala ese Javidú. Ojalá ella dure un ratito ahí. Ya, güey. Ahí está. Ahora le gana al Esbarok. Hasta pégale. Punga, toma, vete. Por 1.15 ya se maman. Ese es porno de números, güey. Sí, güey, ya le hiciste una endodoncia ahí. La verga, que sí le armó. Pégale, tierra. Es que es lo cabrón que le da un putero de chingados y se ve que apenita si le baja. Ah, pues ya va un poquito menos de la. Ah, no, mira, ya ibas bien, tierra, ahí vas bien. Sí, todo cuida es de tu, resistir. Es el timing. Aguas. Ahorita esto se define. Aguas con las bolas. El bolas. Ahora sí que literal, el bola de dragón, güey. No mames. No mames, ya se encabronó. Ya se encabronó, aguas. Cuida tu ultrapoción. Ya estás medio ahí, Sergio, pero tendría que no tocarte, fíjate, si te soy sincero. ¿Sales de protección, no te echas, güey? Échale la endodoncia. Aplícale la endodoncia. Sácale los mocos. O sáquele la mierda. Cóngele los bobones. Bien, bolitas. Mira, Sergio, ahorita es un tema de que no te dejes que te toque y ganas, güey. Con que no te toque el cabrón, güey. Ya está sanada, tira. O sea, sí ofensivo, pero mucho viendo siempre. No, los meteoros. No. Cuídate, tira. Y meteoro Pegaso, güey. El timing es hasta el final. Vete atrás, vete. Lárgate de ahí, lárgate. Oh, man. No. ¿Vivió? ¡Hola, verga, tierra! ¡Vivió! ¡Ay, ya no tiene! No tiene chiquito. Algo, nada. Sergio, algo. ¡Vive! Ahí, eso.
¿Ese te da sangre, ¿verdad? Sí. Pero pégale, güey. Sergio, cree en el evangelio. Se me alejó, güey. San Valentín. Pégale, güey. ¡Uf! No mames, te llenó la sangre, güey. Güey, ¿va a ser la faena, Sergio? Yo creo no que sé. Sí. De nuestro señor. ¡Aguas también. Faenas! Uy, ¡uy! ¡Mucho dash, mucho dash! Sale, sale. Híjole, faena. Sales de protección, tierra. No. Échale la. ¡Ah! No mames. Sí la va a hacer, güey. Sí la va a hacer la faena, yo digo, güey. Está uf, pero no tengo poder, güey. Vamos, 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 vamos. Números, 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 números. Ya va, ya va, ya va. Y ya más va, números. Sale de protección ahorita. Échale chingadazo. Tierra, chingadazo, uno más. A la verga. ¡Ah! ¡Ah! Huevo, perro. Ahí está, ahí no está, no mames. A la verga, cabrón. Está dificilísimo. Ve, pues también por eso te da 25,000 de experiencia. La faena. Ve, por ejemplo, este te da un oricalco y el oricalco sirve para craftear algunas armas. Nada más, si te dan esquirla de cristal. ¿El Orinoco? Qué rico está. Saludos. Oh, patrocínanos, Orinoco. Cállese ya. Ay, mira, perro, para despedir. El perrito de. Ya llegamos. Ya llegamos. Pero, baby, ya llegamos. Qué buen perrín. You can pet the dog. Puedes jugar ahí. Ya con... tuiteó You Can Pet the Dog. Hey, puedes jugar ahí con Torre. Ya oye, pues. Tuiteó. Ay, mira, te da. Hay tantas veces. No, no mames, Sergio. ¿Qué no da más a los perros? No, deben de ser unas 300 veces. Yo creo que son como 10. Ay, el perrito. Como Murray de Dog. Oye, pues, un gustazo. Increíble final, Sergio, sí. Felicidades, Me costó, güey, neta, me dolió. Oye, ni te despidas, ni te despidas, porque luego nos dicen millennials por ser amables. Bueno, vámonos. Nos vemos, muchachos. Folky, váyanse a la verga, jóvenes. Cuídense. Bye. Váyanse a la verga. Adiós. Pónala. Chúpenla.